Amigos, buenas noches. Bueno, miren ustedes, como si fuéramos unos vendedores ambulantes, hemos venido a instalar hoy nuestro mercadillo aquí en Sanlúcar de Barrameda, en nuestro Teatro Apolo, donde intercambiamos con ustedes sensaciones más que positivas y más que hermosas, donde les damos todas las semanas lo mejor que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestro repertorio. Verán, nuestra fama ha traspasado fronteras. Ha llegado un momento en que vienen caravanas desde Marruecos y desde Castilla-La Mancha para ver qué es lo que ofrecemos en este zoco de bellezas, semana tras semana. Y hoy podemos, estamos en condiciones de ofrecerles a todos ustedes cosas que nadie en este ramo puede ofrecerles. Yo creo que estamos en condiciones de darles, de entrar en sus hogares con artistas de una categoría sin par. Por un lado, dos artistas que ahora mismo están rompiendo, como se suele decir en el argot. Y por otra parte, dos estrellas, dos artistas que las coplas, con su larga mano y su largo brazo, ha arrancado de un determinado silencio, porque ya saben ustedes que el artista, o la estrella en general, nunca calla del todo. Siempre está por otras tierras, por otros lugares, o a lo mejor en su ducha, cantando sus cosas. Hoy, por un lado, Julio Madrid y Paquiro, y por otra parte, mi maravillosa y querida Mercedes Cubero, y mi genial, único e incomparable Antonio Amaya. Era en la plaza Manuel García, tan arrogante como un clavé. Fino y gallardo como una espiga plantada en medio del reondé. Cuando sereno se iba hacia el coro con aquel garbo tan español, en los tendidos decían a coro: es como un rayo del mismo sol. Durante la corrida, esta copla se escuchaba Artorea Manuel García. Farolero, farolero, ponle gala a tus faroles, cantaores de flamenco, apuntar por caracoles. Farolero, farolero, torea el mejor torero, Manuel García Espartero. Pero una tarde de mayo, un Miura negro como el carbón, artorerillo fino y gallardo, cobardemente le dio a traición. Toda la plaza tembló de pena y en todos los pechos cuajó el dolor, mientras la sangre sobre la arena iba bordando su roja flor. Y en la misma enfermería esta copla se escuchaba Armorí Manuel García. Farolero, farolero, cantaores de flamenco, no cantar por caracoles. Farolero, farolero,
cantó el mejor torero, Manuel García Cartero. Antonio Amaya, el número uno. Ven, Antonio, ven para allá. Antonio Amaya, yo puedo asegurarles, y estoy en condiciones de decirles que Antonio Amaya ha sido el más buscado de este género, porque hemos estado un año detrás de Antonio Amaya, buscándole allá donde Antonio Amaya estaba, diciendo, por favor, Antonio, ¿puedes venir a nuestro show a cantarnos dos o tres coplas? Y Antonio... buscaban como si estuviera en busca y captura. Tú haciéndote fiel a tu leyenda, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? Estaba en Mallorca porque he tenido muchas depresiones por cosas de la vida. Se me fue mi madre y me metí en una finca que tengo en Palma Nova y he estado 9 meses encerrado, justo un embarazo. 9 meses en la finca sin querer ver a nadie. Y ya por fin me decidí, al llamarme vosotros, a venir a hacer este programa y ahora a continuar trabajando y cantando, puesto que mañana sigo cantando en Barcelona. Bueno, porque tú sigues fiel a tu triángulo, ¿no? Sitges, Palma, Barcelona, Zaragoza, Buenos Aires, Valencia, México. Que es mucho tu tierra, Puerto, ¿no? Santa María. Oye, yo no sé si preguntarte si te van bien los negocios, porque veo el lujo que te traes hoy, que traes un anillo precioso, dos anillos preciosos. Sí. Luego me pondré más, que me lo ha prestado Sara Montiel. Bueno, vamos a ver, Antonio, hoy vamos a pasar una noche fantástica, fantástica. De hecho, ahora mismo, para que vean ustedes la pluralidad de las tierras, de las Españas cantando coplas, vamos a asistir a cómo un manchego, un súper manchego, nos canta coplas. Además, sé que es una persona a quien tú aprecias. Una maravilla, he visto el ensayo y es algo increíble. ¿Es que sí? ¿Es que sí? Señoras y señores, los aplausos, que no los oigo, que no los oigo. ¡Julio Madrid! Cortarás el pelo hasta que me muera yo. Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación, porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo y a enredarlo cada noche con los ganchos de mi dedo. No, no te lo corte, no, mientras yo viva, que tú me lo tienes parte de mi vida. Tu pelo mía, si me muero antes que tú, que tu pelo me lo pongan sobre el pecho con la cruz, que lo lleve entre mi mano como el pecado en sus redes y lo pueda estar peinando hasta el día en que tú llegues. Y te doy palabra de morir contento si me llevo algo de tu cuerpo.
allí yo pueda mirarte que no. Oh, a mí me gusta la gente que canta, de verdad. Me gusta la gente que canta y que se entrega cuando canta, como lo ha hecho el de La Mancha, que vive en Barcelona y que adora literalmente Andalucía. Óyeme una cosa, Antonio, ¿tú vas a escribir tus memorias o no lo tienes contemplado? Sí, ya las estamos preparando, pero todavía no quiero que salgan a la venta, puesto que aún tengo que contar más historias todavía de las que sé. Pero van a caer muchas cabezas en las historias que... No, voy a hablar de todo el mundo que ha intervenido en mi vida, pero bien, siempre bien. Bien dicho, todo se entiende. Claro. ¿Quiénes han sido tus preferencias, tus maestros en este género, Antonio? Hombre, mis maestros en este género, pues yo he admirado mucho a Miguel de Molina, que me regaló una chaqueta en Buenos Aires y canté una canción de él, la resurgí de nuevo, que fue La Bien Pagada, que voy a contar un trozo ahora. Doña Concha Piquer, grandes cantantes, Pepe Marchena, Lola Flores, estas figuras tan grandes que tenemos. ¿Y de tu Jaén? ¿Te acuerdas de tu Jaén? Sí, me acuerdo de mi Jaén, que nací en esa capital tan bonita llena de aceitunas, en la Plaza San Ildefonso, y estoy bautizado en la Virgen de la Capilla. Hace muchos años que faltas de tu Jaén, ¿no? Sí, he ido mucho con espectáculos, con compañía, pero ahora hace muchos años que falto. Voy a menudo a ver mi familia, porque tengo 13 hermanos. ¿Cuántos? 13 hermanos y 72 sobrinos. ¿Y le dio tiempo a tu madre a tener 13 hijos? Y 18 veces resobrinos, tío abuelo, ¿qué te parece? Si sigo, fíjate, el arca de Noé para todos. Oye, ¿y de novias cómo andas? Bien, ¿no? Bien, sí, siempre he andado bien de novias. No me ha gustado casarme, pero porque he pensado que sería más feliz si no arrejuntadillo que casarme. Pero tú cuando cantabas aquello de Me gusta mi novia, ¿tú eso lo cantabas con...? Sí, lo cantaba porque tenía una novia preciosa mallorquina. A ver, maestro, ¿quiere usted atacar el Me gusta mi novia? Por favor. Me gusta mi novia por su palmito, me gusta mi novia por sus ojitos, porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia por muchas cosas, me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. De los años 56. Pero tú me decías que en Buenos Aires una vez, y además a mí eso me lo contó Miguel de Molina, fíjate, me lo contó un día. Dice, estaba yo un día en Buenos Aires, vino Antonio Amaya y dijo desde el escenario, voy a dedicarle esa canción a Miguel, sí, de Molina, sí, 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 que está ahí en el... Dije, en el escenario traigo una canción de España que antes ya la trajo Miguel de Molina y esta noche está en un palco que ha venido a mi debut y se la voy a dedicar a Miguel. Luego bajó, me dio un montón de abrazos y luego me regaló una chaquetilla dirigida por él, que fue una maravilla, que la traje a España para seguir cantando La Bien Pagada. Y en Buenos Aires conseguí el disco de oro con La Bien Pagada. Vamos a ver, maestro, vamos a recordar La Bien Pagada. Na te pío, na te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, he pagado con oro tu carne morena, no más digas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado. Si tú eres la bien pagada. Porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de parriné. Bien pagado, bien pagado, bien pagado.
paga fuiste. Adiós, guapa mujer. Hace usted bien en felicitar al maestro Gas, porque el maestro Gas es un número uno. Número uno en estas. No hay maestro que toque mejor la copla al piano que el maestro Gas. Y todo transportado. Y todo llevado. Oye, sin embargo, tu fidelidad a la tierra levantina es una fidelidad evidente, como, bueno, muchos, el Titi, tantísimos otros tonadilleros que han demostrado fidelidad a aquella tierra. Yo creo que tu fidelidad la cantas con una creación insuperable, que es La noche de Fallas. La canción, ¿no?, que me escribieron preciosa hace unos años y ya ha quedado como un himno. La tocan en Fallas, la tocan en plazas de toros, la tocan en estas fiestas grandes de un gran autor famosísimo, Padilla. Una canción preciosa. La estrené y fue un éxito. Y voy a cantar un trocito, ¿me parece? La noche de Fallas, el maestro Almería. Hablando de esta Valencia querida. Como a un muñeco de falla, me quemaste, y al despuntar la mañana, me dejaste, y Valencia vio mi pena, pedí por tus pecados a la Virgen guapa y buena de los desamparados. Me olvidaste, y aunque grité, no te vayas, me quemaste, como a un muñeco de falla, me quemaste, como a un muñeco de falla. Vamos a ver, y otra canción. Lo que pasa es que yo me pongo a recordar canciones de Antonio Maya y no puedo evitar El gitano colorines, que El gitano colorines es una canción tuya también, de las de toda la vida, ¿no? Sí, de los años 58-60. Serías tú un niño. Sí, no tan niño. No te olvides que conocí el Mar Muerto cuando estaba enfermo. No, pero ¿cuántos años llevas tú en la profesión, Antonio? Pues llevo cantando de verdad. Dímelo aquí, dímelo aquí. De verdad, de verdad, de verdad, sin mentir, llevo cantando 45 años. ¿45 años llevas cantando? Estoy cantando desde los 14, 13, 14. O sea, que te conoces, hombre, si no el mundo entero, desde luego España entera. España y toda América Latina y muchos países de Europa, América del Sur también, América del Norte también. ¿Y cómo es el momento ahora de la copla y de la cosa de la copla? Yo creo que es el mejor. El mejor, ¿verdad? Porque está resurgiendo todo y han salido tantas estrellas nuevas, tan divinas, porque ahora también tenemos una estrella que va a cantar aquí, que es una maravilla como belleza y como cantante. Y estas figuras nuevas de estos últimos 10, 15, 20 años, estas figuras nuevas, esta Pantojita, esta Jurado, toda esta gente tan divina, la hija de Lola, tanta gente tan preciosa, que tiene que resurgir a la fuerza, porque donde hay coplas, hay alegría, ¿o no? Vaya, que me entero yo que no. Maestro, ¿quiere usted tocar El gitano colorines? Hombre, haga usted el favor. Colorines, me llaman el colorines, por donde quiera que voy. Colorines, me gusta que así me llamen, porque colorines soy. Soy el negro de la mina y el azul claro del mar, el blancor de la salina y el verde del olivo. Que digan los serafines y las niñas de Triana, que he visto de colorines, que he visto de colorines, porque a mí me da la gana. Bueno, vamos a ver, y ahora vamos a pasar a antes de pasar a nuestra próxima estrella de esta noche, Las cosas del querer. Canta, por favor, un poco de Las cosas del querer. Es una canción que estrené en 48 en Pavón. Porque de León Quintero y Quiroga, en una obra que se llamaba Cancionero. Que además ahora está muy de moda por la película y por todo. Y ahora han hecho una película con el título. Vamos. Si yo te quiero de noche y tú me quieres de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía,
si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, ¿pa' qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levanten una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, no tienen cómo ni por qué. Yo soy harto tu bajita, yo gitano tu tostá, tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. ¡Anda! Hay que no tiene nada que ver, ni el color ni la estatura con las cosas del querer. Yo creo que estaríamos horas, ¿eh? Horas escuchando a Antonio Amaya, horas y horas con sus innumerables éxitos. Pero vamos a, después volvemos con él. Ahora vamos con una estrella, es magnífico. Lleva también muchos años en este negocio, se lo sabe todo de este negocio, sabe perfectamente qué y cómo cantar. Yo quiero que reciban ustedes con un fuerte, muy fuerte aplauso a Paquiro. Ella es la estrella que a mí me ilumina, ella es el día en que veo nacer, ella es el aire que respira mi boca, ella es la fuente donde voy a beber, porque las quiero, las quiero y las quiero, porque las quiero, las quiero y las quiero, si ella me dejara o yo la dejara. Las quiero, las quiero y las quiero, porque las quiero, las quiero y las quiero. Si ella me dejara o yo la dejara, me muero, me muero. Mi amigo me pregunta qué me pasa. Le contesto diciendo, quiero algo que es prohibido y no voy a aceptar tu consejo, y no voy a aceptar tu consejo. Ella es la estrella que a mí me ilumina, ella es el día en que vi una. Porque las quiero, las quiero y las quiero, porque las quiero, las quiero y las quiero. Si ella me dejara o yo la dejara, me muero, me muero. Porque las quiero, las quiero y las quiero, porque las quiero. Va a decir que lo olvide y yo voy a decir que no puedo. Si supieras como yo estoy penando, sufrirías como yo en silencio, sufrirías como yo en silencio. Ella es la estrella que a mí me ilumina, ella es el día. Quiero, la quiero.
Super Paquiro. ¿Qué le ha parecido Paquiro? Bien, ¿no? Maravilloso. Me ha dejado hornubilado. Hornubilado. Qué maravilla. Tú hace muchos años que conoces a Paquiro. Qué solera. Es de mi época. Empezamos por esa época juntos. Qué categoría, esa categoría que tenía Caracol, que tenía, que nombraba antes Marchena. Esa categoría que tiene ahora Chiquetete, esa voz de ese hombre con ese estilazo. Me ha puesto la carne de gallina. Pues ahora más te va a poner la carne de gallina una mujer. Yo les aseguro una cosa. Soy parco en palabras y soy parco en emociones muchas veces. Pero esta mujer que va a cantar a mí me emociona mucho. Mucho. ¿Y qué cara? Por todo. Por lo que ha dicho Antonio y por cómo echa lo que hay que echar a la hora de interpretar. Señoras y señores, es un orgullo para este programa tener esta noche aquí una auténtica estrella de este género. Con todos ustedes, Mercedes Cubero. En los espejos del río la gitana se peinaba, los ojos como landrina, los labios como una brasa. Estando peina que peina, sintió una voz a su espalda. Huele tu cuerpo de trigo y arrumero y alba. Mientras los brazos de un hombre en mí muy bajito murmuraba. Malena, de mis amores, amores, Malena, eres un jardín de flores y llena y llena de piel morena. Malena, Malena, yo quiero volver. Malena, no quiero que por mis llores y llores con pena. Eres un jardín de flores y cada gitana de piel morena. Malena, 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 de mi amor en Malena. Del río se alejó la caravana, las ruedas del carro malva, más chica que la tierra malva. Malena va caminando y va sin decir palabra, lleva su boca de lumbre con un beso amordazada. Huele en su muslo desnudo y aspira recién cortada y suena agua de volante de sangre llena manchada. Malena, de mis amores, amores, Malena, eres un jardín de flores. Malena, Malena, no quiero que por mí llores y llores con pena. Eres un jardín de flores y la gitana de piel morena. Malena, 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 de mi amor, Malena.
beso de la Malena, Malena. Mujero, que por mí llores, llores con pena. Eres un jardín de flores, gitana, gitana de piel morena. Malena, 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 de mi amor. Somos como Harrison Ford, ¿saben ustedes? Que a veces estamos en busca de la tonadillera perdida y hoy la hemos encontrado, felizmente encontrada. Desde Castilleja de la Cuesta ha venido Mercedes Cubero. ¿Estás contenta y feliz? Contentísima, muy feliz. Bueno, luego nos cantarás algo más porque... Lo que queráis. Tenerte a ti aquí una noche es, y desaprovecharte sería un auténtico pecado. Nos damos una vuelta, vuelta y vuelta, y volvemos en un instante. No se vayan, ¿eh? Hasta ahora mismo. Aquí estamos con artistas que están apuntados, dos de ellos desde luego al sindicato del Guadiana. Hoy aparezco, mañana desaparezco, mañana vuelvo, hoy canto dos canciones y después me quedo en mi casa. Me interno o me encierro o salgo y paseo. Y mi gran duda es si Mercedes Cubero está entre esos artistas. ¿Tú qué haces, Mercedes? Cantas para ti y los tuyos y cantas para el público cuando quieres, a veces, unas cuantas veces. ¿Qué pasa? No, cuando quiero no, cuando me dejan. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? No sé, yo he sido una artista, no digamos con mala suerte, porque gracias a Dios, tengo que darle muchas gracias a Dios por todo lo que me rodea. Como artista creo que también soy artista, pero no me han dejado, el motivo no lo sé. No es que yo desaparezca, es que me echan. Y cuando yo veo un huequecito libre, entonces asomo la carilla y aquí estoy. De momento no me han dado la guantada, ¿no? Bueno, de aquí, de este plato no te va a echar nadie. De verdad que no. Somos nosotros los que te hemos llamado y además los que estamos muy contentos de que hayas venido. Todo artista necesita una canción. ¿Tú tienes alguna canción tuya? ¿O alguna canción que te hubiera gustado que fuera para ti? Sí, la he tenido porque Juan Solano me tenía preparado un disco. Para mí, todas canciones maravillosas. Pero como no pude grabar en el momento que tenía que hacerlo, pues él la fue dando. Y entonces hay muchas repartidas que son mías, que me ha dolido, cuando la he escuchado me ha dolido bastante. Lo que pasa es que luego tú sabes que el artista cuando, importa poco que sea de H o de B, porque luego la canta y si la cantas como hay que cantarla, ¿qué más da quien la haya cantado primero? Lo fundamental es cantarla mejor, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Paquiro tuvo una fortuna incalculable el día que consiguió tener una canción que yo le he pedido casi de rodillas, que esta noche nos cantara y que el maestro Leivas ha arreglado con su habitual donosura. Yo quiero que escuches a nuestro Paquiro cantando La Golondrina. Maestro, cuando quiera, Paquiro. Golondrina, golondrina, maltratada duramente por la vida, te curé de tus heridas que has volado,
golondrina, golondrina. Aunque vaya repartiendo tu favor, no tendrás quien te consuele ni te llore cuando caigas en la esquina. Golondrina, golondrina, esperando está tu nido. Yo no sé dónde te has ido, mas te busco porque quiero ser tu amor. Golondrina, golondrina, por si vuelves a llegar la primavera, he sembrado de jazmines y rosas el camino. Golondrina, golondrina, yo te pido que regreses a mi vez, porque sé que va perdido entre zarzales tu destino. Golondrina, golondrina, aunque vayas repartiendo tu fama, no tendrás quien te consuele ni te llame cuando caigas en la esquina verde. Golondrina, golondrina, esperando está tu nido. Yo no sé dónde te has ido, mas te busco porque quiero ser tu amor. Faquiro, toma asiento con nosotros, Faquiro. Qué alegría un día más recibir a buenos amigos. Este programa a mí me gusta hacerlo de verdad porque es que te encuentras con la gente con la que quieres, ¿sabes? Porque otros pueden tener otras ventajas, otras innumerables ventajas. Pero este tiene la ventaja de estar con Andrés, con Mercedes y con Paco, que son gente a la que uno quiere desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Paco, ¿qué te parece el cartel de esta noche? Que es un cartel de lujo. Bueno, estando tú, ¿eh? Estando tú ya es bueno. ¿De Mercedes qué me dices? Bueno, de Mercedes te diría mil cosas. Que la vida nos castiga quizá a los que no tenemos culpa. Sí. Que yo creo que se merece estar en otro sitio. Pero en fin, yo ya no entro en más profundidades. No sabemos si es culpable. Bueno, para eso la tenemos aquí esta noche, para que el mundo occidente entero la escuche, la aplauda y la venere. Pero ya que te tenemos aquí, yo ya me aprovecho de ti. Igual que me voy a aprovechar de Mercedes dentro de lo que buenamente cabe, ya saben ustedes que no es mucho, que más quisiera uno. Y me aprovecho de ti, Paquiro, y te voy a pedir, cántame algo con tu gente a la guitarra. Venga, ¿qué cantamos? Fandango por Huelva. ¿Qué? Venga, a ver, vamos a ver. Andrés Domínguez. Te vive
tropezar en otras rocas, no ser una veleta tu santo, en vez de enamorarme de tu boca, en vez de enamorarme de tus ojos, debí no hacerle caso a tus agravios, reírme de tu amor solo por eso. Por tanto como miente con tus labios, por tanto como miente con tus besos, pero tenías que ser tú, con tus mentiras, tenías que ser tú, que a nadie quiere, tenías que ser tú, que cuando mira me clava agujita, yo no fuere, pero tenías que ser tú, que siempre engaña. Qué gusto da. Venga, un fandangazo, Andrés. Andrés, venga, un fandangazo. Venga, un fandangazo, vámonos. Vamos a ver si se lo tengo del gran poder y ya está. Ah, vaya, vamos a hablar, no de ese, que es el que nos tiene que salvar. Del gran poder y caldo. Francisco, ¿seguimos o echamos vamos a pegar otro fantasma? Un poquito más, venga, va. Y el que no ya sabe, Paco, y el que no ya sabe. Bueno, Mercedes, mira, yo, este es un atraco tremendo. Ustedes saben, ustedes saben que una de las personas que en Occidente mejor canta saetas es Mercedes Cubero. Pero mejor, mejor. Ahora, yo me puedo imaginar que estoy en mi balcón, allí en San Nicolás, y estoy a puntito de ver salida mi Candelaria. Ella salió y le pido a Mercedes, te pido que me cantes una saeta. ¿Me cantas una saeta? Sí. Logramos el silencio necesario. Yo sé que cantar una saeta aquí, en este plató, sentados, es difícil.
Pero guardamos el silencio, hacemos el misterio, guardamos las luces necesarias y cantamos una saeta. Mercedes. Ay, ay, esperanza, esperanza. No vamos a decir nada. Yo creo que a veces el silencio es la mejor de las elocuencias, ¿no? La mejor de las explicaciones. Gracias, Mercedes. Bueno, señoras y señores, seguimos nosotros ahora mismo. Estamos en las coplas, estamos en Sanlúcar de Barrameda, estamos en esa cita concreta que... Bueno, estoy hasta nervioso, mira, que no sé ni qué decir. ¡No digo nada! ¡Julio Madrid! ¡Vámonos!
de Triana, tras una reja floría, Carmelilla la gitana, a Sevilla enloquecía. Verdadero era el querer que le daba el mocito trianero que en la rea le cantaba. Dime por qué no hay en tus ojos, Carmela, esta pasión que va a acabar con lo mío. Que robaría si me pidiera la luna blanca que de noche baja al río. Estás en mi pensamiento desde que te conocí y no torbí un momento a no morirme por ti. ¡Ay! Morirme por ti. Llego de tierra extranjera, un mocito hasta Sevilla, ofreciéndole riqueza al amor de Carmelilla. La gitana le dijo adiós al que solo caminaba al mocito trianero. Dime por qué no hay en tus ojos, Carmela, esta pasión que va a acabar con lo mío. Que robaría pidiera la luna blanca que de noche baja al río. Estás en mi pensamiento desde que te conocí y no torbí un momento a no morirme por ti. Ay, mi Carmela, contento, pues siéntate con nosotros, porque si tú estás contento, más contento estamos los que estamos aquí. Tenerte también a ti ha sido buscarte y encontrarte, ¿verdad?, como en el caso de Antonio, porque tú habitas por las tierras levantinas y por allí trabajas fundamentalmente mucho. Allí Julio Madrid es el rey del mambo, ¿no? ¿O no? Sí, efectivamente, como tú dices, para mí ha sido un placer enormemente estar hoy aquí en Las Coplas, porque es el programa más bonito que hay en todo el mundo entero. Civilizado, el civilizado y el por civilizar. Óyeme, Julio. Y estar con estas grandes artistas como es Mercedes Cubero, maravillosa. ¿Qué te pareció la saeta que ha cantado Mercedes? Maravilloso. No se puede cantar de mejor. De verdad, no se puede cantar mejor. Yo la miraba antes y decía, con no te duele. Y yo cuando estaba cantando y ayer cuando ensayó, decía, yo la quería mirar y decir, no te duele nada cuando cantas, no te pasa algo por algún lado, porque es decir, no se puede cantar tan bien. Es decir, eso está prohibido. No le pasa nada así al exterior, pero interior sí, porque lo vive. Da parte de ella misma, da parte. Oye, háblame, ¿cómo empieza el Julio Madrid artista y por qué empieza el Julio Madrid artista? Tu raíz flamenca, por ejemplo. Sí, en mi familia no hay nadie artista, pero mi madre cantaba muy bien y entonces el único que ha salido un poco artista ha sido yo. Y entonces, pues, repito, mi madre creo que cantaba muy bien. ¿Y tú tienes una raíz flamenca o tienes una raíz coplera? Es decir, a ti empieza a bueno, gustarte. A mí me gusta el flamenco y sobre todo, lógicamente, donde yo he descubierto, donde yo me encuentro más a gusto, naturalmente, es con el pasodoble, la rumba, lo que es la copla. Sí.
Pero a mí el flamenco me encanta. ¿Tú te atreves? No, no te atreves a cantar un fandango. Yo sé que no te atreves. ¿Un fandango? No te atreves. ¿Ahora mismo? ¿Sí? ¿De verdad? Claro. A ver, mismo, a ver. Ahí tienes al público más exigente en fandangos del mundo, que es este. A ver, vamos a ver si lo sabes. Sin guitarra, nada, a pelo, ¿eh? A pelo. Vamos a ver. Porque la hablé de mi madre, mi madrastra a mí me pegó. Porque la hablé de mi madre, vino mi padre y se enteró. Cogí una ropa y me echó a la calle. Si no hablo de mi madre, ¿de quién hablo yo? Bueno, se atrevió, lo hizo bien. Pues ahora deleítate, igual que nos hemos deleitado contigo, deleítate con una canción que yo creo que los japoneses tendrían que grabarla y montar guardia para a ver si pasa que no podrían imitarla nunca. Deleítate como canta Mercedes Cubero, una canción tremendamente difícil, una que habla de toros y de ganaderos y de... Maestro Ligas, cuando usted quiera, por favor. Bien por más.
gloria y la gloria para ti. Es Mercedes. Mercedes Cubero. Un auténtico florilegio de sensaciones. Bueno, o una sensación. Antonio, ahora vamos a cerrar nuestro programa de hoy y yo te voy a pedir una de las canciones. También, ¿cuándo estrenaste Tilín Tilín? ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo la fecha, pero hace mucho tiempo, allá por el 56, 57. ¿Sí te acuerdas con qué espectáculo era, ¿no? Sí, un espectáculo que estábamos juntos, Carmen Delirio, Mari Sampere, Aladi, Josephine Becker, las Glover de Londres, la Hiller y yo. Y venía Lina Morgan también con nosotros, era una chiquilla. Y fue un espectáculo precioso que estuvimos muchos años seguidos en el cómico barcelonés. Ahí estrené esa canción. ¿Y con quién has trabajado más a gusto, Antonio? ¿Con quién? Yo creo que he trabajado a gusto con todo el mundo. Me he llevado mejor con unos que con otros, pero siempre me he llevado bien con todo el mundo. He tenido tantas artistas alrededor y son más de 80 o 90 estrenos que he hecho en España y giras por América con grandes compañías. Y me he llevado bien con todo el mundo porque he estado siempre a la altura de ellos, ni más arriba ni más abajo, y les he dado mi cariño sincero, que tal como soy. ¿Tú, cuando tú pienses en tu canción preferida, piensas en alguna en concreto o no piensas? ¿O tu repertorio es demasiado amplio para...? Sí, es que piensa que canciones preferidas siempre han sido las que más me han aplaudido. Imagínate, en mi haber tengo 300 discos y tantas cosas lindas. Pero tengo cosas que recuerdo, como el romance de la reina Juana, mis 12 cascabeles, que fueron famosos en el mundo. Aquella niña ciega, la pobre niña ciega, qué pena. Era un dramón, pero le gustaba a la gente. Pues vamos a cantar ahora. ¿Has traído anillos para...? ¿Te ha dejado usar algún anillo o no? Sí, me lo ha dejado, pero se me han olvidado. Me he puesto dos nuevos. Me he puesto dos pedruscos. Parece que el Peñón de Gibraltar. Y un rubí sangre bichón. Pues el maestro Leivas, si está a punto y de acuerdo, va a atacar con la orquesta para que hoy cerremos el nuestro programa. El cardelero. ¿Cómo se llama eso? El cardelero, que arreglo sartenes, pero le arreglo de todo. Bueno, de pues todo, eso. Todo. Maestro Leivas, cuando usted quiera. Adelante. Arreglo sartenes, pero le... El cardelero vecina. Yo soy, como ustedes saben, un gitano cardelero que pregonó por las calles con muchísimo salero, con el tilín tilín, con el tilín tilán, con el tilín tilín, ay tilín tilín, ay tilín tilán. Y en cuanto llegó a la esquina, se asoman a los barcones las viudas y las casadas para escuchar mis pregones. El cardelero por las esquinas va pregonando sartenes finas, sartenes finas, jarros peroles, pucheros palas, cubos faroles, con el tilín tilín a su guigui, con el tilín tilán garza y toma, con el tilín tilín, ay tilín tilín, ay tilín tilán, que no he hecho ni una araña vecina. El cardelero, a quien le echo una araña en el agujero del puchero, sartenes, paraguas de todo. En cuanto oye la vecina pregonar al cardelero, se le aflojan los sostenes y se les quema el puchero. Con el tilín tilín, con el tilín tilán, con el tilín tilín, ay tilín tilín, ay tilín tilán. Y están con este gitano, tan celosos los vecinos, que piensan darme una soba, a que no saben dónde, dónde amargan los pepinos. El cardelero por las esquinas va pregonando sartenes finas, arroz peroles, pucheros palas, cubos faroles. Con el tilín tilín,
con el tilintilán, con el tilintilín. Ay, tilintilín, ay, tilintilán. Que se va el carnelero, vecina, a ver quién baja, que no ganan una gorda. Para tomarme un tío Pepe, ni una gorda ha ganado. No puede ser. Con el tilintilín, con el tilintilán, con el tilintilín. Ay, tilintilín, ay, tilintilán. Con el tilintilín, ay, tilintilín, ay, tilintilán. Como ustedes han visto, hoy hemos traído, para la noche de hoy, hemos traído a cuatro costaleros de lujo para llevar nuestro paso, ese paso de copla y de palabra, que también nos gusta rajar más que lo que yo me sé. Hoy recortado, meciendo la palabra y meciendo la copla y llevándolo con toda la marcha posible, hemos tenido estos cuatro números uno de la canción, de la copla, de la tonadilla o de lo que ustedes quieran, que yo al final ya no sé nunca cómo se llama este género. Solo sé deciros que muchas gracias, que esta noche nos habéis hecho muy, muy felices. Hasta que vosotros queráis. Gracias. Gracias a ti.